a ver a esa muchachita esta noche aquí. Y la vi. Así que, por lo tanto, tú no duermes en mi casa. Es más, no duermes ni hoy ni más nunca. Este show es innecesario, Gala. Y en todo caso es para ventilarlo a solas. Amiga, tú sabes que nuestra casa es la casa de ustedes. Yo no sé qué es lo que ha pasado, pero... No importa, Renata, no importa, no importa. Yo estoy cansado y no... Y no vas a dedicarme más tiempo, ¿verdad? Pues tranquilo. Vete. Vete, que yo sé que te importa cualquier cosa más que nosotros. Señora, los zapatos no están. Willy, Keila, Gala Moncada se va del sitio. Vamos, vamos. ¿Qué pasó? Pon en el Twitter que el matrimonio de Gala se está hundiendo. Hay que hacer cualquier cosa para que esta película la vean un ladito. Ay, no, güey. Santiago, hermano, vámonos, nos tomamos unos tragos y lo hablamos, ¿sí? Nadie me va a explicar qué escándalo es este. Pues nada, mamá, nada, nada. Simplemente este tipo que está aquí, o sea, tu yerno querido, se besuqueó con esta tipa en mis narices. Y bueno, y lo estoy botando de la casa y ya. ¿Lo estás botando? ¿Cómo es la cosa, nene? ¿Cómo es eso? ¿Qué fue lo que tú hiciste, chico? Tampoco así, suegra. ¿Cómo que tampoco así? ¿Qué es eso? Discúlpeme, señora, de verdad. Yo lo único que quise fue venir a pedir disculpas. Porque, bueno, me hago responsable por lo que sucedió. Yo fui la única responsable, bueno, el alcohol y yo. Tú nada más. O sea, que él te obligó a besarte. Shirley, por favor. Ay, ya te lo dije, yo te lo dije, que te hubieras casado con el magnate de la disquera y esto. Cállate, tía, cállate. Se callan todos. Cálmate, Eva, por favor. Señora, hágame el favor y salga de la casa ya, porque sí. Ya el caldo está demasiado morado, no necesita demasiada mano. Discúlpeme, de verdad, por favor. Anda y vete, si no quieres que te vuelva a pasar. Eva, Eva. 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 Ey, 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 Eva, 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 ya. Mira, ya. Mírame. Ya. Te tranquilizas. ¿Ok? Sí, sí. ¿Okay? Sí. Suéltala. Bien bueno, pues. Bien bueno. Ahora todo el mundo a dormir. Y nadie sale de esta casa esta noche. ¡Nadie! La calle está demasiado peligrosa y no tengo cabeza. No, no, pero... No bueno, tengo cabeza para tanta preocupación. ¿Tú vas a permitir? Yo voy a permitir lo que me dé la gana en mi casa. Se acabó. Con la rabia no se resuelve nada, hija. Claro. Mañana vemos. Y tú te callas. Anda a dormir. ¡Hombre, vale! ¡No me toques! Acompáñala, mi amor. Acompáñala. Yo te llevo esto. Sí, acompáñame. Y ustedes también, a dormir. Bueno, gracias, señorita. Usted es un panzo. No, a mí no me des las gracias. No soy ningún pan sobao de nada. Anda a dormir, tu borrachera. Y después hablamos. Mañana te doy tu buena enjabonada porque mi hija se respeta. ¿A dónde vas tú? Tú sí tienes frío. Francamente, te acuestas en el sofá, chico. ¿Tú sabes dónde está la sábana, verdad? Ah, bueno. Pásame mi cartera. Qué belleza. Tú también. No me lo esperaba de ti. Me imagino que mi amiga debe estar en el quinto sueño. Bueno. ¡Salud! Parece que están bastante despiertas, ¿no? Yo pensé que a esta hora... Ay, qué pena con usted, no, profe. No, vale, por favor, Chabela. Ya tendremos la oportunidad de tomarnos esa copa. Además, mira, yo después de cierta hora comienzo a perder el encanto y la cosa se pone grave. Sí, claro. Bueno, nada. Hasta mañana y disculpa de nuevo. Tranquila. Buenas noches. Al menos para que la subida no fuera en vano, ¿no? ¡Chismoso! ¡No, no, no! 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 ¡No, no, no
Mañana tengo que trabajar. Pues te la calas. No todos los días a uno le hacen una confesión como esta. Salud. Entonces mi padre no fue el amor de tu vida. Sí lo fue. Pero este hombre... ¿Cómo se llamaba? No importa, eso no es lo que importa. El asunto es que este hombre era diferente, era... No sé, no sé cómo decírtelo sin que suene cursi. No, como si Dios lo hubiese hecho para ti. ¿Ves? Si yo no fuera atea, te diría que tal cual. ¿Y esto fue antes, durante o después de mi padre? Y sí, tu madre le puso cachos a tu padre. Pero ya tienes edad suficiente para saber que ningún amor es infinito. Yo no te lo estoy reclamando. Ya sé, mi amor. Yo lo sé. Tu padre llevaba más de un año fuera de mi cama. Y yo me iba a la biblioteca de la universidad a llorar. Bueno, a leer para no llorar. Y él estaba ahí también. Ahí lo conocí. Él estaba haciendo un posgrado. ¿Y cómo era? Me da mucha curiosidad. Bello, hermoso, con aquella cabellera negra. En esa época, el que no tenía afro, usaba el copete así de José Luis Rodríguez. ¿Quieres ver una foto? Sí. Yo la tengo. ¿Tienes? ¿La quieres ver? Te la voy a enseñar. Ya va. Como comprenderás, yo no voy ni a buscar fotos ni a arreglar libros. No, no, no. No, me voy a dormir. ¿Y tú viste a ese hombre esta noche, hoy, en el cine? Creí verlo. Claro que nunca me lo había hecho, mamá, pero no se lo voy a aceptar. ¿Cómo se te ocurre? Ya va, ya va. Mamá, ¿pero qué hago? Es horrible. Oye, ¿qué quiere? ¿Qué pasa? Mira, mira, aquí te dejo los zapaticos. Y eso es lo que a mí me encanta de trabajar contigo. Déjame darte un besito, ¿eh? ¿Pasó? Mira, ¿sabes lo que pasó? Es que tú siempre te las arreglas para que hablen de ti. La película no funciona, botas a tu marido. ¿Qué te ocurre que yo estoy haciendo eso? No, espera, escúchame, mira. Déjalo así, no hay problema. Extiende eso hasta que todo el mundo se entere. Mírate en el espejo de Sandra Bullock, ¿ah? La gente habla más de los cuernos que del Oscar. Mira, ¡vete de aquí! ¡Adiós, mi niña! ¡Ay! ¿Cómo se atreve, mamá? ¿Está ahí? ¡Ay, mamá! ¡Horrible! Sí, mi amor, sí. Yo escuché lo que te dijo Willy. Ahórrate la dignidad herida conmigo. Yo te parí y sé lo que estás pensando. Pero, mira, yo creo que los escándalos ayudan. Pero también ayuda, o mucho más ayudaría, que tú y Santiago sigan siendo la pareja ideal. Mamá, Santiago me está retando y eso no se lo voy a permitir. Escúchame bien, hija. Escúchame. Tú estás lanzando a Santiago a los brazos de esa niña que te recuerdo que es muy bella y mucho más joven. Así que, si tú quieres conservarlo, búscalo. Y pídele perdón de la manera más teatral que tu talento te permita. ¡Eso nunca! Ahora, con más razón, prohibido envejecer. Renata, de corazón, gracias por la oferta, pero yo prefiero irme a un hotel. De ninguna manera, Santiago. Con la cantidad de habitaciones que hay aquí en esta casa. Nada que ver, chico. Te quedas aquí y ya. Es que... de verdad me da pena, yo... Ay, mira. Tú conoces muy bien a Gala. Eso que le dio es otro de esos berrinches. Con toda seguridad, mañana ya se le va a pasar. Precisamente, por eso mismo... Es que Gala... Santiago, ni te molestes en contradecirla. Renata Volcán tomó su decisión y eso es irrevocable. Ay, necio. Te busco una almohada. Entonces, ¿qué fue lo que pasó con Gala esta noche? Micaela. Claro, qué pregunta la mía. Seguro Gala se dio cuenta que la asistente te está importando más de lo debido, ¿o no? ¿Será? No, Daniel, por Dios.
Bueno, no sé qué es lo que me está pasando con Micaela, pero... pienso que... que hoy cuando la vi llegar ahí tan... tan... bella, tan deslumbrante, sentí como que si el tiempo se detuviera de repente. Ay, hermano, a ti te pasa algo muy sencillo. Tú lo que te estás enamorando. Es incómodo ese sofá, ¿verdad? ¿Por qué no vas a dormir a mi cuarto, que yo me duermo con mi mamá? No, está bien, me cae la gracia. Prefiero quedarme aquí pensando en el idiota que soy. En que yo no le quiero hacer daño a tu hermana. ¿Cómo le voy a hacer daño si yo... y esa mujer la amo, esa mujer es todo para mí? ¿Cómo voy a querer engañarla? Supongo. Si es tu esposa. No, de verdad, no es solo por eso. ¿Sabes qué pasa, Micaela? Que cuando yo conocí a tu hermana, yo sentí que esa mujer me iba a cambiar la vida. Lo supe. Claro, lo que menos pensé en ese momento es que una amiga que le va a estar parando a un muchachito que lo que se la pasa es corriendo detrás de una pelota de fútbol. Pero el amor es así. Te mete un gol cuando menos te lo espera. ¿Y cómo es eso, nene? O sea, ¿cómo sabes qué es el amor? ¿Cómo lo entiendes? El amor no se entiende, Micaela. No es lógico. Simplemente es. Y te vienes a dar cuenta cuando te caes encima. Cuando te corre por las venas. Cuando se te mete en cada pensamiento, en el día. Cuando sientes que te falta el aire, que te falta la respiración. Si tú no ves a esa persona, ¿sí me entiendes? ¿Sabes que últimamente me han pasado cosas raras? No sé, es como si el estómago se te vaciara de pronto. No sé, como si el tiempo se detuviera. ¿O será que estoy enferma? No lo creo. Tú lo que te dejes enamorada, Micaela. ¿Enamorada? No, no, eso es imposible. ¿Y por qué es imposible? Bueno, porque a mí no me gusta nadie. Y para estar enamorada te tiene que gustar alguien, ¿no? Pues te cuento. Que así es que te das cuenta que alguien te gusta. Y es como tú dijiste. Es como si se parara el tiempo. Esos son los síntomas del amor. No, Daniel. Eso no es amor nada. Ah, no. Entonces, ¿qué es? Santiago, yo recuerdo clarito. El primer momento que tuviste a esa muchacha, ella te llamó la atención. Bueno, porque... una muchacha simpática, inteligente, divertida. Espectacular, hermosa, bella, como te gustan a ti. Estás diciendo tonterías, de verdad. Estás hablando ridiculeces. Es más, vamos a hacer una cosa, vamos a hablar de otro tema, ¿sí? ¿Qué te pasó a ti hoy? Porque hoy yo te vi en la premiere y estabas como ido. Uf, ido es poco. Tú no sabes lo que pasó en ese cine. Esa fue la locura más erótica que yo he cometido en mi vida. ¿En serio? ¿Con quién fue esa locura? No. ¿Y esas risas? ¿Qué es tan divertido, ¿eh? Los cuentos de gala, mi amor. ¿Qué más? ¡Ah! Llegó mi relevo. Mira, amarra aquí a tu loco. ¿Y se puede saber dónde estabas tú? No me digas que estabas enredado con la alumna. Créeme que soy serio en mi trabajo. O sea...
¿A ti cómo te fue? Me rompió el pasaje. Me rompió los pasajes. El pasaje a Margarita me rompió la cara. Y me vuelve a decir en mi cara, me lo vuelve a restregar, que yo soy un fracasado. Que yo no sirvo para nada, que yo no produzco, que etcétera, y etcétera, y etcétera, y que... Dime, ¿yo qué le voy a decir? Nada, yo no le puedo decir nada, yo... Pero bueno, ya está bien, chico, ya. Mira, quédate tranquilo, viejo. Búscate una mujer para que te quite el mal genio que tiene. No, francamente, me tiene obstinado ya el viejo este. Este bien amargado, ¿verdad, chico? ¿No? Oye, pero mira... Larry, mira, me pegaste tu mala suerte, ¿vale? Mira. El único traje que tengo, mira. No, chico. No, vale. Me pegaste la mala suerte, ahora sí que ahora. Tranquilo. Tranquilo. ¿Será que estoy enamorada, Ronaldinho? ¿Tú crees? Estás bellísima. Eres extraordinaria. Y te digo algo. A pesar de tantos olores, me encanta el olor de tu llegada. Quedas en mi alma y me curaste. Es que tú eres el aire que veo en todas partes. Tú eres la mujer perfecta para mí. Yo no puedo dejar de amarte y encontrarte en cada esquina de mi alma. Ay, hermano, a ti te pasa algo muy sencillo. Creo que te estás enamorando. Enamorado de Micaela. Eso sí sería un paquete. Para las reinas de la academia, aquí está. Ah, granolita. Y este yogur de durazno. Para mi hermosa dama. ¡Malo! 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 Oye, ¿dónde está el tantito que te pedí? En la plancha. Oye, Berta, la clase de etiqueta. Pero se está tostando, ¿qué? Bueno, con jamón y queso, sí. Claro. ¿Qué más? Y no me pichirres la salsa rosada, ¿viste? Mira, Dulce María, ¿tú estás loca?
¿Tú sabes cuántas calorías tiene la salsa rosada? Ami, pues lo calculas después porque es tardísimo y si la profe llegamos tarde no va a cortar la cabeza. Es verdad, claro. Ay, Dios mío, qué rato. ¿Y quién las manda alcohólicas? Si no se salvaron ni los frascos de perfume. No, muy fuerte. No, muy fuerte. Vámonos, vámonos. Salud. Bebieron todo. Agarré y bájala. Sí, ay, sí. Me la pasé buenísimo. Con mi mosquito de piña. Señorita Gómez, quisiera hablar con usted en este momento. Mi traje, si quieres te lo regalo. Celina, por favor llama a los primeros pacientes de la mañana para cancelarles la cita. Yo tengo que ir a la comisaría primero. Como usted dice, señora. ¿Y esa mata, Celina? Es Sócrates. Disculpe, doctor, buenos días. ¿Cómo está? Permiso, doctor. Uy, como que de mal humor, ¿no? ¿De mal humor? ¿Tú dices? Seguro que no está de mal humor, doctor. Seguro. Lo que pasa es que pasé muy mala noche. Bien. Y todo esto, A ver, esto, Sócrates. Así que también admiras a los filósofos griegos, ¿eh? Más bien a los futbolistas brasileros. Su nombre es por Sócrates Brasileiro Sampaio de Souza Vieira de Oliveira, alias Sócrates. Ah, y este es Ronaldinho. Ah, ¿con qué este Ronaldinho? No, con el que conversas. Uh-huh. ¿Qué orden, ah? Creo que nunca antes vi este puesto tan ordenado. Felicitaciones. Bueno, termina de instalarte y luego revisamos la agenda del día, ¿de acuerdo? Uh-huh. Yo igual voy a la comisaría que tengo que ir. No lo haga, yo se lo pedí. ¿Qué pasa, Micaela? ¿Por qué te preocupa tanto que hable con el comisario? Dime. O sea, ¿qué? ¿No me has dicho algo? Micaela, dime algo. Por favor. Escúchame. A ti te amenazaron. ¿Pero por qué no me lo dijiste antes, Micaela? ¿Quién te amenazó? Por favor, doctor, por favor, yo se lo pido. Yo no quiero tener nada que ver con esto. No le diga nada al comisario. Yo se lo pido, por favor. Yo no quiero que nada le pase nada a nadie. Yo se lo pido de corazón, ¿no? No lo haga, no lo haga, por favor. Tranquila. Tranquila que... que ni a ti... ni a ti ni a nadie va a pasarle nada. ¿Eh? Vas a estar a salvo. Quería hablar contigo sobre ese capítulo que tuvimos ayer en el cine donde, corrígeme si me equivoco, le ibas a contar algo a Renata. Te ha chorreado, ¿no? Pues no. Solo que no quiero mantener ninguna relación amenazante con alguna de mis alumnas. Claro, usted quiere tener otras relaciones con sus alumnas. ¿Qué es lo que te pasa, Shirley? ¿Te caigo tan mal así? ¿Te hice algo que te molestó? Mire, profe, para que usted sepa, usted es X para mí. Pues no parece. Porque para ser tan X para ti, creo que dedicas demasiado tiempo a vigilarme. Yo no te vigilo a ti nada, ¿vale? Mira, vamos a dejarlo así. Mi única misión en esta academia es ayudarlas a ustedes a desenvolverse, a que puedan mantener una conversación culta, amena con la gente. Ahora, si aparte de eso yo te caigo mal y tú quieres ir a echarle cuentos a Renata, pues ya queda en tu conciencia, de verdad. Allá usted con la suya, con sus relaciones extraacadémicas. Permiso. Soy corazón ciego, emoción carente. Soy mundo paralelo. Oh, my God. Celina. Dígame, doctora. Celina, ¿quién me mandó esta? A ver, Celina, ¿tú eres nueva? ¿O amaneciste amnésica? No, te lo pregunto porque quisiera saber si se te olvidó que aquí no entra nadie sin mi permiso. Hola,
la regañes, mi cállate amor. Tú, sí, cállate. Bueno, doctora, lo que pasa es que yo, o sea... ¿Qué? Él no es esposo, pues. Ah, perdóname. Ex esposo. Muy ex esposo. Este proyecto de hombre es mi flamante ex esposo. ¿Qué te parece? Pues usted y yo seguimos legalmente casados, así no le guste, señora Corona. No te preocupes, Larry, que ese problemita ya lo tengo resuelto. Hoy cuadré una cita con mi abogado y no te imaginas el cariño que te tiene. ¿Abogado? Abogado. Carla, ¿qué pasa? ¿Tú estás hablando en serio? ¿Eso? ¿Abogado? ¿Definitivo? ¿Divorcio? ¿Firmando? ¿Papeles? ¿Todo eso? Yo no sé cómo te lo explico. ¿Quieres que te haga un dibujito? Ya, listo, te voy a hacer un dibujito. Abogado, firma, papeles, todo. Mira. ¿Te parece? Con permiso. Ole. Larry, por si te quedó alguna duda, claro que quiero el divorcio. Te vas por los rincones pensando en tus errores, te enredas en su espalda. Hola, Gala. ¿Cómo amaneciste? Ahí, más o menos. ¿El tuki-tuki cómo está? Malísimo. Bueno, pues si supieras que no. Anoche cuando entré a la habitación para llevarle una almohada, él y Daniel estaban muertos de la risa hablando no sé de qué cosa. ¿Cómo que muertos de la risa? Un segundito, ¿qué? ¿Qué no, que no, no puede ser. Jefa, la están llamando para entrevistarla de la radio, la están llamando. Yo no doy entrevistas a esta hora, Kela, tú lo sabes. ¿Qué más quieren saber de la película? No, jefa, no es de la película. Están llamando para hablar sobre su separación con el doctor Reverón. Lo siento, Polanco, pero hoy no es un buen día para hablar de negocios. Ahorita tú tengo que salir. Le seguiría dando vueltas al asunto. Las acciones de Infinito están cayendo. Yo podría esperar y después comprar a precio de gallina flaca, pero no es la idea, Santiago. El asunto es rescatar a Infinito antes que caiga al barranco. Le garantizo que yo soy el primer interesado, pero ahorita tengo que ir a la policía. ¿A la policía? ¿Y para qué? A ti lo que te interesa es que el seguro responda por el robo. Es que tengo una pista. Parece que uno de los ladrones era policía. Ahora sí, me disculpo, Polanco. Hablamos en otro momento, ¿sí? ¿Te parece? Voy y resuelvo esto. ¡No, Santiago! Tú no te vas. Este tipo de negocio lo arreglo yo normalmente mandando a mis abogados. Tuve la deferencia de venir y parece que no te importa. Entonces, desde ahora, tú te arreglas con el departamento legal. Doctor, y te aseguro, Santiago, que ellos no son tan dados a hablar como yo. Espera un momento, por favor, no se ponga así. Bueno, le estoy explicando que tengo una emergencia y, bueno, yo a usted lo considero mi amigo, por Dios, y lo por amigo, que... estoy aquí, Santiago. Pero los negocios no tienen amigos. La oferta que te estoy haciendo te la hago ahora, no después. Micaela, no me pases ninguna llamada, voy a estar reunido, ¿ok? ¿Para mí? Uh-huh. Gracias. Es para darte la bienvenida oficial. ¿Y cómo te va con los archivos que dejó Nancy? Bien, pero lento. Cada archivo es más desorganizado que el otro. Los pacientes están mezclados con los proveedores del doctor, entonces uno no sabe si está en la lista de los pacientes o en la de prótesis. Seguro está en la de ambas cosas. Este lugar es muy loco. La gente que viene aquí viene porque se quiere cambiar, porque no le gusta como son. Y entonces se ponen prótesis, implantes, a ver si así se parecen un poco más a los demás.
Supongo que no les gusta ser distintos. Pues muérase que sí, señora Gala. La muchachita esa vino. Y vino preparada. Se trajo una caja llena de perolitos, cositos, papeles, un montón de cosas. ¿Qué le parece? Está bien, Celina, está bien. No. No digas nada, absolutamente nada. Mira, manténla vigilada. La mantienes vigilada, que tú vas a ser mis oídos y mis ojos en ese sitio, ¿ok? Perfecto. Chao, chao. ¿Y entonces? ¿Practicando cómo perder un juego? No, lo que pasa es que tuve mala noche. Viviendo será. Si sigue por ese camino, en la plantilla del equipo no vas a quedar. ¡Ey! ¿Qué pasó? ¿Qué quieres? Bueno, yo nada. El jefe me pidió verte. Mira, papá, yo no tengo de verdad tiempo porque me están descargando. ¿Oíste? No vale, tranquilo, nené, tranquilo. El doctor Polanco solo quiere almorzar contigo para cerrar el negocio, más nada. Ya tu cheque está firmado y lo que falta es la firma del contrato. Listo, más nada. No entiendo. ¿Cómo así, sí? Ay, lo que pasó con su asistente. ¿El señor todavía me quiere en su club? Bueno, tú mismo lo dijiste, ¿no? Es su asistente, no su mujer. Vengo por ti a las 12. Ya, no, ya, espérate. Yo tengo un compromiso con mi mujer, si quieres vamos a hacer una cosa. Más tarde, o si no puedo, mañana, ¿sí? Mira, nené. Al jefe jamás se le niega una cita. Vengo por ti a las 12. Y aquí está la firma. Dedicada especialmente a mí. Ay, soy un éxito multitudinario sin impacto. Ya, espérate un momentito. Ese nombre ahí no está como que no ha escrito. A ver. Envidia que te nubla la vista. Shirley Gómez. Me dijo Alicia que te urgía hablar conmigo. Voy saliendo y estoy apurada, así que habla. Sí, bueno, es que... Yo quería decirle que... ¿Qué? Bueno, niña, termina de hablar que estoy apurada, ¿no me entendiste? Bueno, es que se me ocurrió una idea. Allá, en el salón de oratoria, hacen como un pequeño desfile para los diseñadores, para que conozcan a las mejores de las alumnas, ¿no? Y bueno, nosotras mismas nos producimos. Y será un desfile de traje. Yo traje mi traje. Me quedó bueno, ¿no? Urgencia. Bueno, Renata, chao, hablamos. Sí, luego me dices. Esta vez lo dejé pasar, profe, pero lo tengo en salsa. No de tomate, precisamente. Sotes, Carolina, ¿no vas a retroceder el tiempo con eso? Pasa la página y ya está. Pero ¿cómo no quieres que me azote? Si tengo la culpa quita ladrándome en el cerebro. Si por un lado estamos él y yo compartiendo sudor, descubriéndonos la piel. Y cuando abro los ojos está Betulio, mi esposo, el hombre que amo, con el que me casé. Eso no es para atormentarse. Bueno, entonces disimula frente a tu esposo. No vas a echar a perder tu matrimonio por un error de una noche, ¿no? Sí, ¿no? Bueno. Es verdad, tienes razón. ¿Aló? ¿Quién es? Hola, Carolina. Soy yo, Daniel. Escucha bien, amor.
lo que te digo. ¿Aló? ¿Aló? Sale pollo a la plancha con ensaladita César. ¿Aló? Voy. Perdona el abuso, pero busqué tu número telefónico en tu historia médica y a pesar de que acordamos tácitamente dejar las cosas así, a mí me resulta difícil, yo no puedo. Y pues hoy me levanté con ganas de escucharte la voz. Doctor. Doctor. Sí, bueno, ya veo que no amaneciste con las mismas ganas que yo. ¿O me equivoco? Sí, no se equivoca. Bueno, entonces debo confesarte que no solo quería escucharte la voz, sino también quería verte. Digo, para hablar. Tipo tranquilo, algo así, comer algo, si quieres. Ay, no, yo ya almorcé, gracias. Entonces a lo que sea, con tal de tenerte enfrente. Sin dobles intenciones, te lo prometo. ¿Qué dices? ¿Me aceptas la invitación? Hello. Perdón. Tranquila. Ay, discúlpame de verdad el retraso, gracias. Ay, señor, me va a traer uno idéntico a ese, por favor. Sí, gracias. Perdona, pero de último me tocó una quinceañera en la consulta, tú comprenderás, ¿no? Bueno, claro que te comprendo, ¿qué quieres que te diga? Mi sobrina, que tiene exactamente la misma edad, pidió de regalo de Niño Jesús un lifting. ¿Qué? Sí, te lo juro. 15 años, Dios mío. A veces agradezco no haber tenido niños, ¿sabes? Quien no te conozca, que te compre. Cariño, tu instinto maternal está como muy a flor de piel ahorita. Sobre todo si los niños son futbolistas. Chica, Dios. No me recuerdes eso, que te lo juro que me muero de la vergüenza. Mira, yo hubiera sido la mujer de ese tipo. Lo hubiera sacado a patadas, le hubiese echado ácido en la ropa, le hubiese quemado el uniforme, yo no sé qué hubiera hecho. Niña, pero hablo la voz de la experiencia. ¿Me trajiste lo que necesito para lo del divorcio con Larry? Sí. Sí, te traje esta, mira, carnet de bachiller del señor. ¿Sabes lo que ha hecho hoy? La cursilería que ha hecho hoy. Se me ha aparecido en el consultorio con un ramo horroroso. De flores rojas con un lazo rosado. Así, horrendo. Horrendo. ¿Y tú cómo sabes? Lo volvió a hacer. ¿Cómo lo volvió? Hola, querida. Pasa. El almuerzo está un poquito atrasado porque llegué muy tarde. Ay, Nela, no sabes lo que hice. ¿Qué? Le conté a Lucía todo lo de Guillermo. Ay. Ay, Maruja. Carmen. ¿Por qué este carro está así? ¿Qué le pasó al doctor? Micaela, ¿tienes listo el cronograma de la semana? Ya se lo imprimo, doctor. ¿Va a salir? Ah, sí, voy a comer algo por acá cerca. Ya es hora de almuerzo. ¿Tú no tienes hambre? Más o menos. Aunque puedo esperar un ratico para sacar mi lonchera. ¿Lonchera? ¿Puedo? Oye, Micaela, qué pena que no te hayan informado que a esta oficina está prohibido traer comida el primer día de trabajo. Así que termina la lista que tienes pendiente, que te invito a comer. ¿En serio? Bueno, no me distraigo más entonces.